pasó, mano? ¿A ti quién te invitó? Pues a mí nadie, ¿y a ti? Pues a mí tampoco, ya vas. En una fiesta de barriada muy popó. ¿Qué pasa, mi chava? No faltan los gorrones. Se da uno cuenta que nadie los invitó. ¿Por qué, manito? Por múltiples razones. Se cuelan 4, 5, 6, 7 o 10 o todo un regimiento. Y se dedican las botellas a vaciar ¿más? En menos que lo cuento. Pero eso sí, llegaron los gorrones. Hay que esconder botellas y platones. Y si se pone hasta en su casa a averiguar por qué hay tanto invitado. ¿Por qué, manito? Verá que 3 los trajo aquel, que aquellos 6 son de Miguel. Y siendo un diputado. Mire el otro que se coló. A ver, explíquese usted cómo se metió. Ándele. Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. Ya está llegando hasta las manitas. Pues yo soy cuate del sobrino de la voz que toca con la orquesta. Mira, ya anda otro balina. Ay. A mí me dijo el de la tienda, ahí vaya usted, ay que va a estar rete suave adentro. Y este es hermano de la criada que está aquí, y hasta le dio la llave. Pero eso sí, llegaron los gorrones, hay que esconder botellas y platones. Cuando en su casa nadie lo conoce a usted, la cosa es ya funesta. Si quiere una copa beber a sus gorrones, dígaste, invítenme a otra fiesta, ¿no? Ahora sí, llegamos los gorrones. Aquí voy yo, vaciando botellones. Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. También soy cuate del sobrino de Nabor. ¿Nabor? ¿Cuál Nabor, mano? ¿Cómo cuál? Nabor, el de la orquesta.